Bienvenidos, bienvenidos, señores. Este es Boxeo Cubano. Y no tenemos número hoy, ¿o sí, Pedro Toledo? Sí, hoy debe ser el 22 y medio, ¿verdad? 22 y medio, pero yo creo que bueno, aunque el número es bueno, porque por lo menos la gente que nos ve dice, coño, me perdí el 21, y saben que es el 22. Pero si lo vamos a hacer tan seguido, tenemos que hacer 22 y medio, 22 tres cuartos, hasta... Sí, porque vamos a empezar a ser un poquito más activos y a tratar de mantener mayor comunicación con los seguidores de la página. Lo principal es que si nos está escuchando la gente o no nos está escuchando, ¿estás conectado ya a la internet, Pedro? Bueno, estoy entrando ya. Estoy. ¿Estás entrando? Sí. Bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios de la gente, porque estamos activos. Lo que no quiero es entrar y decir que me digan que no me escuchan. Señor, este es Boxeo Cubano Radio. Mi nombre es Willy Suárez. Estoy aquí con Pedrito Toledo, el Chapi. Así es, señores, y quiero mandarles primero que todo un abrazo y muchos saludos a todas esas personas que nos siguen, a todos los que están conectados ahora mismo con nosotros, y lo único que les voy a pedir es que compartan el video, como siempre decimos en nuestros programas, compartan el video para que muchas personas se den cuenta que estamos transmitiendo y que en estos momentos estamos en vivo, que vamos a tratar de dar un pequeño análisis sobre los resultados de las peleas de ayer. Y aclarar alguna que otra controversia que también sufrió ayer. ¿Controversia en boxeo cubano? ¿Cómo que controversia en boxeo cubano? Si nosotros nunca nos metemos en controversia. Quiero saludar a Vladimir Jaime, quien está conectado. A Alexei Collado, un abrazo, mi hermano, se te quiere, papá. A Roberto Ávila, a Rolando Ramón, que siempre están con nosotros, a Andy Hernández, a René Ale, a todas esas personas que están conectados, González Carlos, gracias por seguir a boxeocubano.com y siempre estar con nosotros en nuestro programa. Señores. Pedro Toledo, Willy Suárez. La está caliente. Señores, este es Boxeo. ¿Tienes los comentarios? Así es. Hoy estás a cargo. Se oye perfecto, se oye perfecto. Okay, no, pero lo que me refiero es que hoy tú estás a cargo de los comentarios y de leer todo lo que la gente comente, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, ¿comenzamos el show? Comenzamos. Vamos a la introducción. Bueno, lo dejamos para la próxima con los sencillos y los escrupulosos de Willy. Ahí va. Bueno, por una razón u otra, no se escuchó como se tenía que escuchar no importa. Mi parte, pero lo que vale es la intención, ¿no? De hacerlo mejor cada día. No vamos a perder tiempo, Pedro Toledo. Y vamos a lo concreto. Primero que todo, ¿con qué quieres empezar? No, comencemos con lo sucedido, ¿me entiendes? Después sacamos los análisis, porque de los análisis, indiscutiblemente tenemos que ver que gracias a lo sucedido ayer fue que ocurrió el malentendido. Entonces mejor empezamos por el malentendido y aclarándole a las personas lo que pasó y cómo sucedieron los hechos, para los que no estuvieron presentes, para los que estuvieron presentes en el video. Pues, ¿digo mi parte primero o tú dices la tuya? Diga su parte. Señores, como todos ustedes saben, en Boxeo Cubano Radio, en boxeocubano.com, en la página de Facebook, teníamos problemas, que no lo estaba, no lo tenía en play. En boxeocubano.com, en Facebook, siempre hemos tenido controversia, siempre hemos tenido, hemos hecho comentarios que han provocado todo tipo de reacción. A mí en lo personal me han criticado, me han dicho que trabajo para Oscar de la Hoya, me han dicho que trabajo para el gobierno de Cuba, me han dicho de todo, menos capo, porque no lo soy, me han dicho de todo lo demás. ¿Pero a dónde voy con esto? Lamentablemente, anoche, ustedes, los lectores de boxeocubano.com, fueron testigos. Perdonen. Anoche ustedes fueron testigos de un momento que nos dejó a todos con un sabor, un muy mal sabor de boca. Yo sería un hipócrita y un mentiroso conmigo mismo si yo no admitiera que nosotros, como entidad, en este caso boxeocubano.com, compartimos un poco de la responsabilidad de lo que aconteció anoche. Porque nadie explota de esa forma
como lo que vimos que sucedió anoche con el profesor Ismael Sala, sin que primero hubiera existido un proceso que lo llevó a reaccionar de esa manera. Ahora bien, la reacción del profesor Ismael Sala no fue para conmigo personalmente, por lo menos física y verbalmente no fue para conmigo, fue para con Pedro Toledo, y hasta donde yo tenía idea, los problemas eran más directamente conmigo, no eran con Pedro Toledo. Pero más allá de lo que sucedió y de que si él fue responsable o el culpable o se lo fuimos nosotros, yo tomé la decisión junto con Pedro, hablando junto con Pedro y con Giovanni, que no está aquí, que nosotros íbamos a asumir lo que nos tocaba a nosotros, porque no somos inocentes en esto y eso lo admitimos. También compartimos mucha de la responsabilidad en lo que ocurrió anoche. No porque anoche hubiéramos hecho algo para merecer lo que sucedió, pero sí lo hemos hecho anteriormente, porque no todo el mundo toma críticas de la misma forma, no todo el mundo asimila críticas continuas de la misma manera, y lamentablemente lo que sucedió anoche fue solamente el producto de un proceso que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Es por eso que, teniendo en cuenta que nosotros nos debemos a ustedes, no a los boxeadores, no a los entrenadores, no a los promotores ni a los manejadores. Nosotros en boxeocubano.com nos debemos a ustedes, que son los que nos ven, los que nos leen, los que nos extienden sus manos y su apoyo cuando lo necesitamos. Le pedimos a ustedes disculpas públicas, no por lo que hizo el profesor Ismael Sala, sino por lo que hicimos nosotros que llevó a ese momento a ocurrir. Pero también vamos a ir más allá. Vamos no solamente a pedirle disculpas a ustedes, también nos gustaría, ¿por qué no?, pedirle disculpas públicas a Ismael Sala, pero no por aquí, no por este video. Como mismo ocurrió anoche, el evento que nos dejó a todos, inclusive a él, con un mal sabor de boca, nos gustaría que estas disculpas hacia él fueran en personas y, sobre todo, grabadas en vivo, para que usted, los que nos apoyan a nosotros y los que lo apoyan a él también, porque muchos de los que nos apoyan a nosotros también lo apoyan a él, sean testigos de que las palabras de nosotros son sinceras. Nosotros vamos a aprovechar este mal momento y vamos a extenderle, no solamente a Ismael Sala, sino a todos los miembros de su equipo, un ramo de olivo con un solo mensaje, el mensaje de armonía y el mensaje que dará ejemplo a que en el día de mañana eventos como este no vuelvan a ocurrir ni pública ni en privado entre cubanos. Y aunque sabemos que es muy difícil mantener la paz todo el tiempo, porque por lo menos en el caso de nosotros, nuestro trabajo o el trabajo que nosotros hemos asumido es el de dar opiniones que en muchos de los casos no gustan, y esas opiniones las vamos a seguir dando, inclusive hoy, después que estas disculpas públicas terminen. Me gustaría que quedara claro que cuando damos esas opiniones no lo hacemos de forma personal. Y yo creo, una vez más, para concluir, que sí, yo a modo personal tengo muchísima responsabilidad en lo que ocurrió anoche, porque los problemas que ya no son privados han llegado a un extremo donde las personas pierden los estribos, las personas que se supone son responsables, las personas que se supone son profesionales, incluyéndome a mí, perdemos los estribos y nos llevan a hacer las cosas que comentaron anoche. Le pido disculpas a todos, a mi nombre, a nombre de Giovanni, que no está aquí, a nombre de Daniel López, que es un productor en New York, a nombre de Eli Saunders, a nombre de todos esos que de una forma u otra colaboran con boxeocubano.com, especialmente Pedro Toledo, que va a tener su momento para decir lo que necesite decir. Pero una vez más, nos gustaría también, a mí a modo personal, disculparme por todas las cosas por las cuales yo soy culpable, o por lo menos responsable hasta cierto punto, pero directamente con el profesor Ismael Sala. No por aquí, no de lejos, no detrás de una cámara,
sin que nos podamos ver de frente. Me gustaría que él sintiera y viera que estas disculpas son sinceras y con el afán de por lo menos, si no entablar una amistad con él, por lo menos mostrarle al resto de los cubanos que no tenemos que ir a la iglesia todos los domingos para saber que no hay nada mejor que un día detrás de otro y que cuando alguien te da una cachetada, lo mejor es darle brindarle la otra mejilla y seguir adelante. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no aprendí eso en la iglesia, lo aprendí en la calle. Mi nombre es Juli Suárez y le cedo la palabra a Pablo Toledo. Así mismo, Willy. La verdad que, señores, hemos estado conversando y desde ayer se ha vivido un poquito como que de tensión entre la página de boxeocubano.com y el equipo de trabajo de Ismael Salas. Primero que todo, yo le quiero pedir una disculpa a ustedes por la forma en que me vieron en el video. Yo soy así, no les voy a mentir. Yo soy así, soy una persona que si me buscan, de cierta manera, ¿no? Me encuentran, soy educado, tengo mi educación, gracias a Dios, mi mamá me dio una buena educación, soy una persona que sabe expresarse, sé cómo comportarme en los lugares, pero también soy de barrio, soy indiscutiblemente un negro de solar, como muchos me decían, soy de ahí vengo. Y llega el momento, les confieso algo, a mí no me molestó que Sala fuera a reclamarme, a mí me molestó que Cepillo tuviera que aguantar a Salas como si Salas fuera a darme un golpe. Eso fue lo que me molestó más a mí ayer. Si Salas viene y me reclama, como yo le había dicho ahí, profe, yo a usted lo admiro como entrenador para que usted venga a decirme esas cosas, y yo veo que no hay una reacción tan agresiva como la que Cepillo tiene que estar por del medio, como si Salas fuera a lanzarme un golpe, entonces ahí es que me molesto. No me escucho ahora, ¿será que no me escucho? No, está bien, sí. Yo bajé el volumen. Entonces, ahora alguien dice que... Ah, ahí está. Entonces, cuando suceden esas cosas, ya yo se me olvida lo decente y lo bien amable que puedo ser, porque pienso que me están retando. Pero más, si yo veo que no tengo realmente la culpa como para llegar a esos extremos. Más o menos mi propia conclusión es que esto se debió... primero que todo, cuando yo llegué a la cartelera, Sala me recibió de lo mejor, nos tiramos fotos, me preguntó por mi hijo, le dije, profe, todo bien, nos dimos un abrazo. Entonces, de momento en la cartelera, yo empiezo a ver el trabajo de Leduán y veo que está haciendo mal. Y yo simplemente me pongo a tratar de decirle lo que pienso yo que debe hacer para ganar esa pelea. No quiere decir que sea lo mejor, pero posiblemente en ese momento hubiera sido lo mejor. Y empiezo a decirle lo que tiene que hacer para esa pelea. Pasaron unos cuantos rounds y él como que mantuvo la calma. Llegó un momento en que le tuve que decir, profe Salas, Leduán necesita aire, estamos en el cuarto round y ya está cansado, por favor que coja ese aire. Ya él no me dice nada, a lo mejor fui un poco atrevido por darle esas indicaciones. Él es un entrenador muy experimentado y buen entrenador. No quiero decir que Sala sea un mal entrenador, señores. Sala es un buen entrenador. Me atrevo a decir que los resultados de ayer no es porque él sea un mal entrenador, sino más bien porque él no haya llevado el campamento de entrenamiento de esos boxeadores. ¿Sí me entiendes? Entonces, después como en el 8 o en el 9, yo le empiezo a decir a Leduán, esa es la actitud, desplázate, coge aire, mano adelante para que puedas coger aire tú y mantener la distancia al contrario. Y ya él me mira. Cuando llega a la esquina Leduán, lo veo cansado nuevamente y le digo al Cepillo, Cepillo, échale hielo en los huevos a Leduán. Y ya cuando Cepillo iba a echarle los hielos en los huevos, Sala le aguanta la mano en los hielos y me dice, cállate pa... Y ya me dice una mala palabra. Cuando ella me dice eso, yo me quedo tranquilo. Le digo a Willy, Willy, ¿sabes qué? Oye, Sala me acaba de mandar bien lejos y me acaba de decir una mala palabra. Pero bueno, yo sé que como yo le había dicho anterior a Willy cuando la pelea de Octicol le pasó algo parecido. No de esta magnitud, pero bueno, algo parecido. Yo le dije a Willy, bueno, yo lo voy a llamar cuando termine a ver si conversamos para decirle, coño, eso fue un malentendido. Willy me dijo, no te preocupes, que ese es el calor de la pelea, eso no es otra cosa que el calor de la pelea. Y yo le digo, bueno, yo de todas maneras quiero hablar para, tú sabes, pedirle disculpas y decirle, profe, eso fue un malentendido, no me entiendes, no tiene por qué ponerse así, cosas así. Pero ya veo que desde ese momento solamente me mira y me mira y me mira, pero me mira con muy mala cara.
y le comenta algo al Cepillo, no sé lo que fue. Y el Cepillo se ríe como diciéndole, ah, profe, a una seña de cuando dice, no cojas lucha con eso. Y el Cepillo se ríe. Ya cuando estamos, cuando dan el empate la pelea, yo soy el primero en aplaudir. Cuando dan el empate la pelea, el primero en aplaudir soy yo. Digo, seguro que sí. Y empiezo a aplaudir y digo, mejor, estamos bien, no perdimos. Y todo el mundo empieza a aplaudir. Parece que eso también le cayó mal. Quería, no sé, que no quisiéramos el empate o que había que coger la victoria obligado, no sé, no entendí bien. Y cuando estoy celebrando que me miro, veo que Sala viene hacia mí, viene bien impulsado, pero bueno, yo no me preocupé tanto por eso. Yo, profe, que usted me está hablando, yo lo he respetado, usted como entrenador, pero ya cuando veo que él se va a virar nuevamente, Cepillo lo está aguantando y como que él quiere salir por delante de Cepillo, me molesto yo. Y le digo, ¿sabes qué? Esto no es así. Si nos vamos a tirar para afuera, pues vamos para afuera. Yo, la verdad, no soy persona que tenga que estar. Sí, es verdad que les pido disculpas a los seguidores de la página porque me expresé en cierto modo, levanté mucho la voz y me alteré demasiado, como le estoy comentando. Hay momentos en que te pueden sacar del paso a un nivel en el que no aguantas más y explota. Y ese caso fue el de ayer. Yo he tenido varias situaciones y sin embargo no me he preocupado tanto. Siempre trato de hacer un escrito, de resolver la situación. Pero créame, nunca me había sentido tan ofendido como ayer porque yo, este que está aquí, bueno, actualmente estoy ronco. Ronco por gritarle a Leduán. Pero es que yo lo que no entiendo es con tanta gente gritando al mismo Rancé que tuvieron que la seguridad sentarlo en el asiento porque fue varias veces hacia el ring, viene a agarrarla conmigo. Entonces ahí es donde yo digo, pero no puede ser, ¿por qué razón? Si realmente estás tan indispuesto o tienes algún problema con nuestra página, pues no nos debes juzgarnos a todos. O simplemente desde que nos vimos en un principio, no me hubieras tratado y me hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo con boxeo cubano no quiero saber nada, pero no pretendas ser mi amigo y después hacer las cosas que hiciste. Entonces ahí sí me sentí bastante mal, la verdad. Después que sucedieron los hechos. Yo prácticamente lloré. Lloré porque me sentí mal, porque nosotros en boxeo cubano promocionamos la unión de los cubanos y no la desunión. Y me sentí mal por eso, porque dije, parece que con este hombre nunca vamos a llegar a ningún lado. Parece que él no da su brazo a torcer y que cada día nos cierra más las puertas. Ahora bien, apartando el tema y dejando atrás lo que sucedió, yo sí me gustaría hablar a sus boxeadores. A todos los que entrenan con él, que posiblemente estén viendo el programa o lo estén escuchando. Señores, reflexionen. Ustedes tienen que reflexionar porque tanta gente no pueden estar equivocados. Ustedes cambian de. Estamos en vivo con una llamada, pero me gustaría después darle este No, bueno, mensaje. sí. Un momentico, campeón, deja que Pedro termine. Me gustaría Un momento, que campeón. reflexionaran y se dieran cuenta, Salas cambia de gimnasio cada 3 o 4 meses. Él no puede mantenerse en un gimnasio sin tener problemas. Es querer decir, ya Salas aquí en Las Vegas se conoce todos los gimnasios de Las Vegas y en todo duras 3, 4 meses, 5 meses. No dura más, porque siempre tienen problemas en los gimnasios. Salas ha tenido problemas con todos los que trabajan con él. Siempre dura poco con los que trabajan con él. Entonces, señores, con esto les digo que no todas las personas pueden estar equivocadas. Ayer demostró que padece de ese ingenio, de ese mal humor que cuando es de los que se molestan no le interesan las consecuencias y eso es muy malo. Pero también tienen que reflexionar y con el debido respeto a mi hermano Leduán, que es quien más ha sufrido las consecuencias, tienes que sentarte y analizar bien lo que está pasando. Porque no es esta única pelea, ya son varias peleas y es tu carrera quien está en juego. Si no va a poner el mismo interés en ti como en un campeón, entonces no es el entrenador que tú necesitas. Solamente te digo esto y espero reflexiones y entiendas lo que te estoy diciendo, porque esto te lo estoy diciendo del corazón. Y no me gustaría verte más así en una pelea, porque si te volvemos a ver así, estás corriendo el riesgo, hermano, de poder terminar con un problema o de tener una corta carrera profesional. Así que espero que tu equipo de trabajo se sienten y analicen bien las condiciones y las cosas que están pasando, pero son varias peleas, no es esta pelea solamente. No se te ve todavía como debes de verte y talento tienes. Casi siempre falla la condición física.
Así que espero que analicen esas cosas. Atendamos la llamada, Willy, después seguimos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Willy, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos para ti, saludos para Pedrito, es Armando de Miami. Oh, coño, Armando, ¿cómo estás, Saludos, Armando, campeón? hermano. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien. No, viejo, quería comentar lo que pasó. Hermano, un viaje comentamos algo que te escribí cuando lo de Gamboa, que él no se quiso subir a la esquina. Te dije que un viaje le escribí al profesor, como le dicen, o si se puede llamar profesor, y le pregunté que si iba a estar en la esquina, de cuál esquina iba a estar, si en la de Linares o en la de Gamboa. Y ese hombre me contestó a mí, ¿para qué decirte lo que me contestó? ¿Tú me entiendes? Sí. Para mí él es un hombre de respeto y un poco profesional. Y debería estar orgulloso que Pedrito, tanto Pedrito como tú, como todos los cubanos que estaban ahí, estuvieran gritando por un cubano que estaba arriba. Que en vez, eso se vio bien feo, se vio que entre cubanos hubiera pasado esa guerra. ¿Me entiendes? Pero bueno, mi respeto para Pedrito, que Pedrito no hizo nada, Pedrito simplemente estaba ahí apoyando al boxeo cubano como siempre. Y tú, Willy, eso fue muy mal del profesor Sala, si se le puede llamar profesor Sala. Muy Muy, mal. bueno, Muchas gracias, muchas hermano. gracias, La verdad campeón, que por la sí. llamada. Señores, ahora lo que yo sí digo, como lo escribí en mi página hoy bien temprano, yo no tengo ningún problema. Yo, la verdad, no soy una persona rencorosa. Eso sí, gracias a Dios, nunca lo he sido. Yo soy de las personas que me gusta conversar y dar un entendimiento, y soy de los que olvido rapidísimo. Yo te doy la mano y un abrazo como si no hubiera pasado nada. Y créeme, yo estoy en las mejores condiciones para hacer eso, porque en estos momentos lo que nosotros necesitamos es unión, no desunión. Y yo por esto que sucedió ayer, y menos con una pelea acalorada, que a lo mejor no salieron las cosas como uno quería, en esos momentos no se puede decir cualquier cantidad de cosas. La verdad no me interesa. Yo simplemente sigo siendo el mismo. Yo estaría dispuesto, dispuesto, se lo estoy diciendo completamente, de darle un abrazo. Nunca le voy a quitar el mérito como buen entrenador, porque lo es. Eso no me cabe la menor duda. Y lo que sí sé es que las consecuencias de lo que sucedió en la pelea ayer es porque él no estuvo a cargo de su campo de entrenamiento. Y eso sí me atrevo a decirlo, porque él tenía a Linares en una pelea muy importante. Y entonces eso hace que pasen estas cosas, ¿ya me entiendes? Pero sí sabemos que es un excelente entrenador. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Guillermo Herrera. Hey, Guillermo, buenas oh, Guillermo, tardes, coño. Oye, saludos, Guillermo, Guillermo, tú no hermano. me... Bueno, teníamos que hacer algo de esto en mi Facebook personal. ¿Cómo estás? Hablando de boxeo. Sí, estoy bien, y los llamo desde Tampa, aquí apoyando al boxeo cubano de acá y a todos los boxeadores cubanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ay, yo, mi opinión, o mi humilde opinión, es que a veces cuando estamos frustrados, atacamos a las personas que nos apoyan, o familiares, o porque eso le pasa a mucha gente, incluyéndome a mí. A veces he estado frustrado con algo y la he tomado con alguien que no lo merece. Pero sobre todo, hablando después de todo eso, a veces tenemos que sentarnos y hablar de la situación y trabajar más fuerte en otro momento para salir adelante. No quedarse estancado en ese problema, porque él no ayuda a nadie. ¿Tú me entiendes? Es lo único que la gente afuera lo que ven es la frustración y la fajazón entre cubanos, que eso no puede ser. Tenemos que ser más, ¿cómo se llama esto? Más inteligentes, Sí. o no inteligentes, no, pero más precavidos. ¿Cómo Somos te muy hubiera, cómo te precavidos. hubiera gustado ver a Leduán Barthelemy ahí aquí? ¿Cómo? ¿Cómo te hubiera gustado ver a Leduán Barthelemy ayer? Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera salido con el brazo en alto, una pelea más inteligente. Y lo que tú estás hablando de tener la mano adelante con el ya, y es muy inteligente porque, como dices, se mantiene más fresco y puede hacer su pelea, porque es una persona espigada. Y si puede pelear de afuera y mantener un boxeo más limpio, puede que la pelea hubiera sido más positiva para su campo. Bueno, gracias campeón Gracias, por la hermano, la llamada. Un verdad que abrazo. sí. Ok, no. Buenos días, Buenos días, Boxeo Cubano Radio. ¿Con quién hablamos? Michael. Michael, ¿cómo está, campeón? Buenos días, Michael, hermano, ¿cómo está? Oye, mi
bueno, saludos para todos, la primera vez que hablo con ustedes y los sigo. Bienvenido, men, bienvenido. Ya, ya se te extrañaba. Gracias, Dios. Gracias a Dios que tengo la oportunidad de hablar. Yo sigo todos los programas, José, todos. Okay. Y ahora tenemos uno de nosotros. Bueno, quería dar mi opinión. Bien, yo fui todo él. Y bueno, quiero hacer hincapié en que en el momento en que Pedro, ¿no? Sí, sí. En el momento en que Pedro, yo no sé de bolsillo, no, simplemente gusta, pero en el momento que Pedro le está diciendo a Telemicro, mira ya, muévete. Cuando se notó, automáticamente se nota como él empieza a marcar puntos y a quitarse golpes. Empieza a marcar puntos y a quitarse golpes. Lo que pasa es que le salió a Ala con la impotencia a él, que como que no tenía control, como que el Pastelino estaba haciendo lo que él pretendía que hiciera. Le salió la prepotencia, le salió, se molestó de una manera, no, él mismo no podía controlar a Pastelino, ¿entiendes? Y viene a reaccionar de una manera que parecía que estábamos en Cuba. Sí, tienes un buen punto, hermano. Pretendiendo controlar lo que una persona puede decir, porque a lo mejor, en este caso Pedro, pero a lo mejor estoy yo en el público también. No, es que había muchos en el público. En este caso era Pedro, pero puedo ser yo, que estaba mi entrada para apoyar a los cubanos, como tú tanto ayudas a que pasen esas cosas, ustedes, mejor dicho, a que ayude, un cubano que grita lo que quiera, sepa o no sepa, caballero, uno grita lo que quiera, lo que le saca. Así es, Michael. Que lidiar con este. El que tiene que estar preparado para lidiar con la arquería y con todo, es él. Así es. Muy de acuerdo contigo. Campeón, nos están entrando muchísimas llamadas. Okay, oye, gracias por tu opinión y por el apoyo. Y no dejes de seguir llamando, ¿ok? Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, la gente tiene, señores, si ustedes nos están llamando, tenemos muchísimas llamadas que nos están entrando, no podemos tomarlas todas al mismo tiempo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Willy. Te habla Keiter Sardiña, por acá por Miami. Hey, Keiter, ¿cómo estás todo? Aquí está Pedro Toledo y yo. ¿Cómo estás? Saludos para Toledo y para el equipo completo. Saludos, hermano. Mira, hoy yo sé que lo que pasó anoche no tenía que haber pasado por una de las opciones y que en el calor de la pelea y la discusión, tanto Sala como entrenador como Toledo, cuando ocurre algo así, que se dicen cosas entre unos a otros, se calientan y se pierden los estribos. Pero esas cosas han pasado producto a situaciones que han ocurrido en el pasado de comentarios que se han hecho, y yo creo que más bien no tiene tanto que ver con la persona de Toledo como cosas que has publicado tú, Willy, como un video que publicaste hace un tiempo de Jordani jugando haciendo un sparring que se grabó, se filtró por las redes sociales con un argentino que lo sacaron. Esas cosas han ido como que molestando y creando el clima que hay entre el profesor Sala y el gimnasio. Yo creo que esas cosas se deben solucionar entre los cubanos. Y tú tienes razón, así yo comencé pero el video. Espérate un momento. Yo comencé el programa diciendo de que yo, por lo menos, asumo toda la responsabilidad que tengo, porque yo sé que a lo que pasó anoche no se llega de un día para otro. Esto es algo que se viene acumulando. Yo lo dije al principio, yo asumo mi responsabilidad completa y absoluta en todo lo que yo la tengo. Ahora bien, ese video específicamente, ya que tú lo mencionaste, al que tú te refieres, no lo subí yo. Eso lo subió Jordani Suárez y lo subió Salas a su página. Exacto. Después que ellos lo subieron, yo lo compartí. Exacto. Ya, bueno, yo lo vi cuando se compartió en la página por eso te digo que eso no lo subí yo, lo subieron ellos. Sí, yo no estoy dándole la razón a ninguna de las dos partes. No, te entiendo, campeón, te entiendo. Sabes, la discusión ya suele ya y es porque hay algo, pero bueno, igual que hay pulseadores cubanos que han escuchado comentarios que a veces cuando he hablado con ellos como que se han molestado por comentarios que se han hecho, y como dice, que no te debes a los pulseadores, que te debes al público, que son los espectadores que exactamente. Te comentan. Es verdad que te debes al público, pero a veces uno como comentarista que está representando a los boxeadores, a veces uno tiene que ver las cosas que uno comenta, porque los mismos boxeadores después te cierran las puertas y no quieren entonces darte entrevistas. El problema es que, a ver, como te digo, nosotros damos
las críticas desde un punto de vista. No te suelo decir que a veces no sea uno un poco fuerte y de verdad que dé críticas que a no, veces y que uno no le use dé las ganas, críticas también para pero llamar la atención. Mayormente, exactamente, exacto, que no las use sí, para llamar la atención, pero mayormente cuando uno hace una crítica, en mi caso, yo nunca he hecho una crítica destructiva. Cuando yo hago una crítica, la hago para que el boxeador se dé cuenta del error que cometió y si puede, ¿no? Lo arregle. Sí. A veces somos malos perdedores, como decimos nosotros. A veces no nos gusta que nos critiquen, así sean constructivas o destructivas, y simplemente nos cerramos, nos ponemos, no, ya no quiero saber de esa gente si lo único que saben hacer es criticar. Yo tampoco puedo tirarle rosa a alguien que acaba de pelear y lo acaba de hacer mal. Exacto. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? La sí, hora, como tú mismo decías, disculpa que te no, tranquilo, dime, hermano, como tú mismo decías, no todos tenemos la capacidad de recibir las críticas de la misma forma. Exacto. Hay personas que ya cuando ven una crítica, que hay muchas personas que están opinando, como que se sienten un poco acalorados por el momento, entonces ya explotan y es donde vienen esas cosas, como pasó con Marco Forestán en un momento. Así mismo. Una vez en un video se dijo que si se enfrentaban entre cubanos, un ejemplo, entre Ramón Luis Laraña y Sullivan Barrera, que sería un abuso enfrentarlo, como que Sullivan Barrera iba a acabar con Ramón Luis. Eso son cosas que los boxeadores se sienten, como que se sienten ofendidos, ¿entiendes? Porque yo no creo que sea un abuso. Pero Keite, también tienes que tener en cuenta, y esto te lo digo más como colega, porque yo sé que tú estás en Miami y haces tus entrevistas y haces tu trabajo también por el boxeo y el boxeo cubano, es de que lamentablemente no si tenemos que medir nuestras opiniones basado en cómo se va a sentir un boxeador X o un boxeador M, jamás vamos a decir nada, porque en los últimos cuatro años una cosa yo me he demostrado es que nunca vamos a quedar bien nunca con absolutamente bien, nadie. Nunca vamos por a quedar esa parte, por esa parte tienes razón, Willy. Lo que tú sabes, lo que te digo, no todo el mundo recibe las críticas ni las cosas que se dicen, a veces no se dicen con la intención de hacer sentir mal a nadie ni nada. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, yo siempre me he medido mucho para criticar a un boxeador que está en bajas. Y cuando hablo de bajas, me refiero a un boxeador que está peleando una vez al año, que lo único que está ganando son $500 por pelea, un boxeador que está luchando por tratar de sobrevivir. Yo me he medido mucho en criticar a esos boxeadores porque, sí, ¿para qué yo voy a estar echándole más sal al problema? Ahora bien, cuando es un problema, vamos a hablar específicamente de Erislandis Lara. Las veces que yo he criticado a Lara, Lara ha estado en la cima de su carrera. Ha estado ganando. Si él no es capaz en ese momento, donde está en la mejor parte de su carrera, ganando sin problemas de ningún tipo, por lo menos económicos y emocionales, de aceptar una crítica, entonces ¿cuándo lo va a hacer? Eso es verdad, por esa parte tienes razón. Yo he tratado siempre, no estoy diciendo que soy perfecto, a lo mejor me he equivocado en alguno que otro momento, soy humano igual que cualquier otra persona, pero por lo general, en los últimos 3, 4 años que llevamos haciendo esto, yo siempre he tratado de nunca criticar injustamente a ninguno que está en baja, porque nunca, ¿para qué voy a echarle sal al que? Ahora que tú tocas ese punto, te voy a decir algo que a lo mejor ustedes no conocen. El Jean-Pierre Hernández, en su última presentación en la sala de Scala, cuando Pedro Toledo vino, le pagaron $600 por esa pelea, sí, que esos $600 no lo ha visto, él no ha cobrado ese dinero todavía, y ese muchacho está, que lleva aquí no lleva un año todavía, haciendo su papel, pasando trabajo, pero tratando de ir a entrenar, y a veces... ¿Quieres que te diga una cosa, Keite? Ahora que me acabas de decir lo de los $600, sabemos la situación, las cosas que sucedieron ahí, pero algo que aprendí de afuera, no cuando era boxeador, porque la mayoría de los conocimientos que tengo ahora lo he adquirido después que dejé el boxeo, porque me he puesto a estudiar. Pero si hay algo que yo aprendí es que por lo menos en estos momentos él debe olvidarse del dinero y pensar más en pelear. Así no le pague, así no le pague. Lo que necesita ahora mismo es hacer un récord agradable y pelear todas las veces que pueda, aunque no te paguen un centavo, hermano. Exacto, él está tratando de hacer eso, pero te digo que a veces muchos boxeadores vienen pasando trabajo que a veces las personas no saben por lo que están pasando en el campo de entrenamiento, no están mental y físicamente bien adentro de la pelea, y a veces llegan a la pelea con mucho trabajo, muchos problemas que han pasado, entonces suceden esas cosas. Es bien difícil. Ramiro Basurto estuvo preparando un muchacho igual que lleva poco tiempo aquí entrenando, cuando llegaron a la pelea el día del pesaje le dijeron que no podía pelear porque se contaba con el dinero que se recaudara en esa cartelera para pagarle a ese muchacho y no peleó. Mira, déjeme ponerte un ejemplo claro, porque yo sé que tú eras de los que estabas ahí comentando
Y esto de nuevo lo hago como colega, más que todo porque tú prácticamente haces lo mismo que hago yo ahora en otro lugar, pero haces lo mismo. ¿Tú te acuerdas el video, la controversia con Robeysi Ramírez, que estaba tomando cerveza? Déjame preguntarte esto. ¿Tú crees que, no te estoy diciendo si está bien o está mal el hecho de que un atleta se tome una cerveza? Lo que te pregunto es, lo que te voy a preguntar es, ¿tú crees que un atleta de alto rendimiento, un atleta que se supone, y en mi opinión es el mejor boxeador que tiene Cuba hoy en día, que se supone que hubiera estado peleando con el equipo nacional cubano por las razones que hayan sido que él no esté en el equipo, que hayan sido injustas, que hayan sido, que no hayan sido justos con él por parte de la gente del INDER, lo que sea, él no, ese mismo día que él estaba haciendo ese video tomando cerveza en el Parque de Cienfuegos, El premundial. el equipo se encontraba discutiendo el mundial. Medallas de oro, Sí, premundial. exacto. ¿Y tú crees que sea un buen ejemplo, un buen No, mensaje? yo creo que eso. Y entonces, por ejemplo, yo critico eso, yo me busco Claro. problemas, la gente me critica, me dice, mira Willy, qué esto, qué aquello, pero es que alguien tiene No, que pero es tomar que el riesgo después y de decir esas eso, cosas. después de hacer Sí, lo que es verdad, es hiciste, verdad. después de hacer lo Es que lo mismo que está hiciste. pasando con los músicos cubanos que a veces Mira, hacen cosas en las redes sociales que Keitel. lo que lo, Escucha dímelo, esto Juan. un momentico. Después de lo que se hizo en la página, que Willy publicó el video en ese parque donde él estaba con sus amigos, 2 días después, él vuelve a publicar un video en ese mismo parque entrenando. No, y no solo eso, tú sabes quién, no me hagan caso a mí, señores, no me hagan caso a mí, búsquenlo, vayan a Instagram y busquen a Roniel Iglesias. Las últimas 25 publicaciones en Instagram, todas, sin excepción de ninguna, es tomando bebida alcohólica. Roniel Y entonces Iglesias. a veces le echan la culpa, dicen que está basado en entrenamiento, que lleva mucho tiempo, que está viejo. A veces son ellos mismos los que ya tiran su Pero carrera más, y pero entonces. más, pero Keitel, a donde voy es que más allá de hablar de lo que ellos están haciendo, dejando de hacer, me refiero a lo que, al punto de tu comentario. Nosotros tenemos que encontrar, y cuando digo nosotros me refiero a Pedro, a ti y a mí, y a ti porque tú Sí, haces lo claro. mismo. Tenemos que encontrar esa voz dentro de nosotros y denunciar lo mal hecho. No somos perfectos, ni tú ni nosotros somos profesionales en la materia. Estamos aprendiendo a medida que vamos dando pasos, pero tenemos que denunciar. Vas a encontrarte a mucha gente que lo que va que va a venir a ti y te va a decir, coño, que Willy esto, que Willy aquello, que Willy aquello, esa gente hay que sacarla del camino porque lo único que Sí, hacen es claro, ya hacen dividir. críticas. Sí, lo Esa que hacen gente es lo único que críticas están haciendo destructivas. es dividir. Sí, exacto. Lo que hay Yo que tratar de unirse todo el mundo y tratar de quitar las asperezas que hay entre entrenadores. Es por eso que yo digo, es por eso que yo digo, Keita, Sí, yo no tengo sí. ningún problema. Te estoy diciendo, yo soy una No, persona, yo no soy sé que ustedes se rencoroso, disculparon. no soy Yo sé que lo que me rencoroso y dicen yo sí fue. los vi todo Sé rápido. Es más, que yo le están doy un haciendo. abrazo porque yo siento mucho afecto por él. Sala fue Claro, entrenador claro. mío. Sala fue entrenador mío. Yo le siento mucho respeto como entrenador. Yo se lo dije antes de haber comenzado lo que pasó. Le dije, oye, profe, yo siempre he sentido mucho respeto por usted, porque aquí viene esa actitud, ya me entiende. Sí, verdad. Es Y yo verdad, verdad. siempre, y lo mantengo, siempre he tenido mucho respeto por Sala. Y no me No, yo interesa lo sé que que pasó ustedes los están votos. haciendo. Eso fue por el fuego, por lo que pasó en la pelea. Se siente más porque no le salieron las cosas bien. Yo eso lo entiendo, no tengo ningún problema. Y Mira, si lo veo ahora, le doy un abrazo. Y hasta lloro si tengo que llorar con él, ¿viste? cuando estábamos en San Pero. Antonio, Pedro, tú me hiciste un comentario. Pedro me hace un comentario porque Pedro tiene hambre y hay que ir a comer, porque Pedro tiene hambre cada 5 minutos. Sí, ¿no? Y entonces Pedro me dice, Willy, y yo me quiero quedar porque iba a pasar unas cositas que yo quería grabar en video. Y Pedro me dice, tú tienes que saber cuándo apagar la cámara. Y yo digo, no, Sí, mi trabajo es sí. tener. Si ellos, si, ahora bien, si yo Sí. grabo algo con mi cámara que yo sé no debe salir, ay, si tú ves mi hard drive, papá, yo se lo puedo vender Sí. a TMZ. Yo tengo Sí, muchísimas sí. cosas que no deben salir que yo jamás voy a poner ni hablar de ellas. Porque yo a la misma vez tengo ética y yo sé que yo jamás voy a poder entrar a un gimnasio o hablar con un manager si ellos saben que yo voy a andar de chismoso diciendo las cosas que no se deben decir. Pero Claro, si algo como lo que sucedió ayer, que pasó en vivo, yo no lo estaba grabando para subirlo después, yo lo estaba grabando en vivo, eso sucedió delante de sí, mí. ya eso lo ven los espectadores, Que ya. a mí, eso pasó delante de mí, yo no voy a apagar la cámara. Si está pasando algo como eso, ¿tú sabes por qué? Porque el público finalmente pudo ver por ellos mismos lo que yo he visto muchísimas veces, que no he podido hablar del tema porque se ha hecho en privado.
Es verdad. Y entonces, bueno, Keite, gracias por la llamada, campeón. Gracias, ojalá hermano, sigue gracias, llamando. Un saludo. Nos encantó un hablar abrazo, contigo. Un abrazo para usted y buen trabajo. Y saludo a las señores. Pueden seguir a Keite, hace un trabajo excelente en frases de boxeo, ¿no? Frases de boxeo. Sí, frases de boxeo. Un frases de boxeo. Un saludo. Gracias, Keite. Arreglar las cosas, que es lo que nos hace falta a todos los boxeadores. Seguro, campeón. Gracias. Señores, las líneas siguen abiertas. Vamos a hablar dos fuertes. Vamos a analizar, vamos la, a analizar pelea. La pelea. La de pelea, noche. Exactamente. Déjeme hacerte lo que todo el mundo y para, quiere. Y, vamos a analizar sí, las peleas. Y para hablar de la pelea de anoche, vamos a hablar primero de Iván Jiménez. Exactamente, claro que sí. A mí, como fanático de cantina, como dice la gente, yo estoy orgulloso de ser el representante de los fanáticos de cantina. A mí no me importa que yo no seguía a Cuba en el boxeo desde que yo tenía 5 años. Hay entrenadores y especialistas por ahí que se hartan de decir, oh, yo sigo el boxeo desde que estaba en Cuba en el Playa de Girón. Yo no seguía el Playa de Girón. A mí no me interesa, a mí me gusta el boxeo de aquí, me gusta el amateur también, que lo sigo ahora. ¿Cuándo comenzaste a seguir el boxeo, Willy? No, me comencé a enamorar del boxeo contigo y con Gamboa. A enamorar, lo seguía de antes, pero a enamorar del boxeo contigo y con Gamboa. Pero a mí no me interesa, fanático de cantina, dime fanático de cantina. Yo como fanático de cantina, me gustó lo que hizo Iván Jiménez, me hubiera gustado que hubiera tirado un poco más de más combinaciones de boca, sí, para cerrar cada asalto, porque le podía haber ganado a ese muchacho. Exacto. A pesar de que tuvo la pelea más difícil de la noche, porque el rival no era fácil. Exacto. Pero lo pudo haber ganado, pero perdiendo, lo vuelvo a ver, porque me gustó lo que hizo anoche. Así es, precisamente. Yo tuve una conversación con los muchachos que estaban ahí con él, y para mí uno de los defectos más grandes que tuvo él ayer en su combate fue el no cerrar ningún round. No cerrar ningún round, la verdad que sí. Eso fue lo peor que le pudo pasar. Y créanme, yo no pude darme cuenta de esas cosas. Si tú como boxeador, señores, una vez que ya esto es así y empiezan a darte 10 segundos de round, por favor, en esos 10 segundos de round, tú tienes que definir que eres el ganador. Indiscutiblemente. Yeah, así es. Buenos días, Willy Suárez. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Willy. Iván por acá. Iván, ¿cómo estás, campeón? Iván, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están, campeones? Aquí haciendo lo posible porque ustedes nos sigan escuchando. Sí, seguro que sí. Mientras sigan pasando cosas como las de ayer, vamos a olvidarnos del problema. Simplemente, yo lo que digo es que lo más triste de todo es que esos problemas con Sala y ustedes, a quien más afectan a los boxeadores, porque ayer, así mire mismo, el gran apoyo que ustedes lograron que hubiera ahí para ellos, ¿me entiendes? Ustedes sí tenían un buen combo ahí, dando apoyo, gritando Cuba, Cuba, cosa que el boxeador mismo no tiene permitido, estoy seguro yo, disfrutarlo. Ah, pero ahora mira, Iván, déjame decirte una cosa, porque como mismo estamos diciendo una cosa, sí, ya yo me disculpé, ya yo sí dije de que yo estaba dispuesto, señores, a sentarme y tratar de por mi parte asumir mi responsabilidad, dar un paso nuevo, darme otra cara y movernos adelante. Ya yo dije eso. Ahora bien, yo tampoco me voy a callar las cosas. La única razón por la que nosotros no hacemos entrevistas en el gimnasio de Sala es porque Sala le dice a todos sus boxeadores que no nos somos bienvenidos ahí. Hay muchos, hay varios de ellos que quieren hacerlo y no lo pueden hacer porque no se pueden meter en problemas con su entrenador. Ellos son los que a los mismos boxeadores que lo afecta, porque ustedes están logrando, por lo menos yo, como tú estabas diciendo ahora, lo que tú seguías el boxeo. Yo en Cuba no seguía el boxeo así de que fuera el fanatismo, lo mío era el béisbol, pero ustedes están logrando que muchas personas como yo, ¿me entiendes?, estén pendientes cada día al boxeo. Eso lo han logrado ustedes. Entonces, quien más se perjudica es ellos, porque el público que los va a ver se siente también agradecido cuando el mismo deportista se muestra, ¿me entiendes?, interés y agradecimiento. Entonces, eso, el más perjudicado es el boxeador. Y no solamente, exactamente, y no se perjudican ellos, lo perjudica él. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si estuviéramos hablando de un entrenador que monta todo su equipo en un avión y se lo lleva para México, para Argentina, para Francia, para París con él. Pero estamos hablando de un entrenador que cuando viene alguien que paga un poquitico más, se monta en un avión, se va y deja a todo el mundo detrás. Así mismo. Y por ese entrenador, Iván, te lo juro por mis hijos que yo no lo vuelvo a ver jamás en mi vida. Yo sería incapaz de hacerle una entrevista a un boxeador que yo sé que necesita de los vastos conocimientos que tiene el profesor Ismael Sala, porque como entrenador es un muy buen entrenador, a pesar de que ayer nos dio dos derrotas ante México. Si yo recuerdo, casi si seguro, mal no recuerdo, no estuvo en ese campo de entrenamiento, no estuvo. Bueno, pero él estuvo en la esquina. So, si tú vas a cobrar en la esquina, tú tienes que asumir las consecuencias. Esta fue la tercera pelea que él tiene con Ismael Sala, así que... Y de las tres solamente hubo una que fue buena. Yo recuerdo la primera que tú tuviste
bien, la expectativa bien alta. La pelea pasó, dijiste, bueno, es primera pelea, sí, tiene que acostumbrarse. Pero en la segunda pelea, entonces está ya la tercera, ¿me entiendes? Déjame decirte que tú tienes buena memoria. Tú tienes buena memoria. Tú cuando jovencito tenías novia, no como otro que no tenía novia y perdía la memoria por andar de... Ya tú sabes. Entonces, es lo que estaba diciendo Pedro ahorita mismo, la evolución del mismo como boxeador, hasta dónde la quiere dejar que siga, ¿me entiendes? Sí, que exacto. No se va a quedar ahí. Exacto. Porque... ¿Y qué te pareció la actuación de Leduán anoche? Lo mismo que ahorita estaba diciendo una persona, que yo se lo dije anoche a Pedrito cuando hablé con él. Ese mismo asalto donde Pedrito, yo me di cuenta, le está diciendo, muévete, vete, ya vea. Hay un mismo momento que Pedro le dice ahí mismo, muévete para el otro lado, vete para el otro lado. Y él mismo, él lo hizo. Y fue el round, como estaba diciendo ahorita el otro compañero que habló, que él se quitó puntos, que él dio golpe, que él lució mejor. Pero mientras que no tenía aire, seguía con los brazos abajo, exacto, no podía coger bombas porque el otro se le estaba tirando para es arriba. Es que hay un punto que yo vi claramente, y todos los conocedores del boxeo tienen que haber visto esto. Después del cuarto round, ya estaba ya Leduán completamente agotado. Agotado. Si llega a tu esquina, hermano, lo primero es tratar de que tu boxeador coja ese aire que él necesita, y después darle las indicaciones pertinentes, que no debe ser ir a fajarse nuevamente cuando no tiene aire. Claro que Leduán salió en el quinto y en el sexto a fajarse. De nuevo eran 30 segundos fajados y los otros 2 minutos y medio agotados. Y aguantando golpes. Señores, así no se puede. Exacto. En el tercer round, ustedes mismos se dieron cuenta y lo dijeron bajito, yo sí lo escuché, que ustedes ya dijeron, se ve cansado. Oye, si se ve. Entonces, si tú ves que tu bolsa está cansado, oye, ¿sabes qué? Desplázate, vamos a buscar el aire. Iván, gracias vamos por la llamada, el tiempo y no lo dejes entrar, manténlo en distancia, pero tú necesitas coger ese aire. Llegas a la esquina y te hago el trabajo para que puedas coger ese aire que necesitas. Y Weber, tú no lo puedes volver a mandar a fajar. ¿Y cuál, vamos a decir, por ejemplo, tú crees que la causa de la mala actuación anoche fue debido a la falta de técnica como boxeador o la falta de cardio? No, qué va, si todos vimos los 3 primeros rounds, hasta el 4º round, él estaba liderando muy bien su pelea con su estilo de boxeo. Simplemente el agotamiento, la condición física, lo tan cansado estaba Leduán que no podía levantar sus brazos. Vamos a comparar a Leduán con Iván Jiménez en términos de cardio. ¿Cómo? No, Iván Jiménez, yo pienso más bien que no se siguió en los rounds primeros. Yo pienso que fue muy pasivo y que estuvo esperando demasiado. Estuvo peleando a contragolpe, no atacó. Siempre esperó a que el contrario atacara para después venir de riposta y con solamente 2 golpes. Ya cuando decidió atacar en el último round, que fue donde lo fue a dejar todo, ya era tarde. ¿Sí me entiendes? Muchas ocasiones le grité en la esquina porque en los 10 rounds, en los 10 segundos que siempre tenían en cada round, ambos boxeadores se quedaron mirándose y nunca salieron a buscar esos 10 segundos para definir un round. Entonces, Pedro, si los dos entrenan bajo Cepillo Casamayor, sí, porque ya sabemos que el que entrenó ahí a sí, ellos fue Cepillo Casamayor, sí. Ismael Salas fue a pararse en la esquina, okay, nada más porque no estuvo sí, ni siquiera en el pesaje. Pero uno se ve bien y el otro se ve mal, y los dos van a entrenar a la misma hora, el mismo día. No es ni la misma cantidad de asalto ni el mismo estilo de pelea, ¿sí me entiendes? Pero si tú que fuiste boxeador. Aparte, boxeadores que tienen aire natural, pero otros no, necesitan tener. Déjame ver si tú me entiendes lo que te pregunto. Tú sí, que fuiste boxeador, si tú vas a entrenar, tú fuiste a entrenar muchas veces con Leduán Barthélemy, con Ras Barthélemy. Claro. ¿Todos los boxeadores hacen el mismo trabajo o el entrenador tiene la responsabilidad de trabajar con cada uno, un plan de exacto, trabajo individual para cada uno? Depende de los rounds, tiene que trabajar independiente, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer el mismo entrenamiento o Leduán no puede hacer el mismo entrenamiento que hago yo, porque yo peleo 4 rounds y pelea 10, entonces no tiene causa, ¿me entiendes? A no ser que me exijan a mí que peleo 4, hacer el trabajo de Leduán que va a pelear por 10, pero también eso es malo, porque puedo sobrepasarme, ¿me entiendes? Uh-huh. Y puedo reservarme tanto que son 4 rounds y no me doy cuenta, se me van los 4 rounds. Entonces, a donde voy, separado, para esos fanáticos de cantina, a donde yo voy, la razón por la que hago esa pregunta es la siguiente: si todos hicieran lo mismo, y Iván Jiménez se vio bien físicamente y Leduán no, entonces la culpa de Leduán, que no entrenó a lo mejor tan fuerte como lo hizo Iván Jiménez. Es que yo vi los entrenamientos, yo lo vi entrenando todo el tiempo. Ahora, le echo un poco de culpa, lo que sí no me gustaron mucho fueron sus sparring. Ahí sí no coincido. Y eso es parte esencial de lo que es un entrenamiento. Exactamente. Estuve mirando mucho de sus sparring y la verdad,
le dio al mayorío todos los sparring con mucha facilidad. Yo pienso que debió exigirse un poquito más con sparring, un poco más serio, más, que lo sofocaran de verdad, que lo llegaran al cansancio, que lo agotaran. Pienso que necesitó un poquito de mejores sparring, pero sí lo veo siempre entrenando, corre en las montañas, no paran de correr, le trae todos los días su entrenamiento. Yo lo vi entrenando muy bien, se vio en buena condición. Bueno, Leduán acaba de decir en sus medios sociales que la razón, una sí, de las razones por la que se vio mal es porque subió demasiado, 18 libras demasiado de peso. De un día a otro. Demasiado de peso. ¿Y eso es una razón suficiente o es una excusa? No, sabemos que sí puede traer consecuencias, pero la verdad no pienso que las 18 libras que él subió haya sido para que le muestre el cansancio tan pronto. La verdad que no. Más bien pienso que fue condición física, le faltó aire, le faltó fuerza en los brazos, porque ahí faltó un trabajo de fuerza en los brazos, al no poder tener fuerza para levantar las manos. Nosotros estábamos ringside, nosotros estábamos viendo la pelea. Y otra cosa que me gustaría aclarar, la mayoría de las veces boxeocubano.com tiene pases, tiene pases de medio como prensa para todas esas peleas, y decidimos casualmente ayer, nosotros no vamos a ir con prensa, si al final todos vamos a estar cerquita, vamos a comprar las entradas y para apoyar. Así mismo, y Willy compró las entradas ringside VIP ahí adelante. Él compró las entradas, las más caras que habían de la noche, para ir a apoyar a Leduán y al boxeo cubano ayer ahí. No fue pases de media, fueron compradas las entradas. No, porque lo que pasa, entonces te digo por qué yo hice eso. Yo hice eso porque hubo varios cubanos aquí en Las Vegas que se estaban quejando conmigo que yo no estaba apoyando la cartelera de Leduán, que yo no estaba diciendo nada. Yo puse los posts. Ahora no me toca a mí hacer promoción, le toca a PBC. En este caso le toca a los interesados, a Sada, a la aduana, a ellos. Ellos son los que tienen que hacerse promoción, no me toca a mí. Como yo apoyo, yo compré mis boletos y me senté a cambio. Mucha gente va con boletos regalados, no yo. Nosotros pagamos los boletos y nos sentamos. Son nosotros anoche. Pero yo te digo la verdad, a mí, si son regalados o no regalados, no me interesa mientras el cubano esté presente. Claro. Lo que se necesita es que él esté ahí. Ya me entiendes, que esté apoyando. Yo me enteré que hubieron muchos tickets regalados y las personas no fueron a la no pelea. Fueron, ya me entiendes, eso también decepciona mucho. Pero sacando todo eso, señores, la verdad, con el mayor respeto, lo estoy diciendo así, que se merece el Cepillo Casamayor y mi hermano en lo personal. Señores, pero el Cepillo fue un gran atleta. Eso no significa que sea un gran entrenador. Eso es una yo cosa que Cepillo quiero dejar. Yo voy a hacer un buen trabajo con Marco. No, pero Willy, no es que no pueda, es que le falta todavía aprender mucho más para tener boxeadores de calibre de Leduán. Si a lo mejor sus boxeadores estuvieran peleando por 4 rounds todavía, sí, o 6 rounds, uno entiende que Cepillo puede todavía con sus muchachos. Pero ya para tú tener un atleta de 10 y 12 rounds, señores, no cualquier entrenador hace un trabajo para ese tipo de atleta. Entonces hay que ver bien las cosas. Pero el entrenador de anoche fue Sala, no Cepillo. Sí, pero todos sabemos que Sala estuvo enfocado mayormente en el entrenamiento de Linares, quien tenía una pelea muy importante. Entonces, ¿quién llevó el campo de entrenamiento de Leduán Bartolomé? Yo lo que no entiendo, tú sabes, con Leduán Bartolomé yo lo entiendo, porque está a principios de su carrera, muy a pesar que ya tiene un récord bastante bueno, todavía está a principios, no creo yo que está ganando lo suficiente, inclusive Ras Bartolomé. Pero oye, yo no entiendo cómo es que Sala se fue para Inglaterra y dejó al boxeador más importante que tiene en su gimnasio, que no es Linares, en mi opinión, es yo, Dennis Ugas. Muy a pesar de que Linares es campeón, y están hablando de él, pero es que si a Ugas le dieran la misma atención que le están dando a Linares, Ugas hoy en día fuera uno de los boxeadores más importantes, y lo deja detrás. Yo pienso, hay cosas que yo a veces no sé qué decir en este tipo de situación, porque por una parte entiendo a Sala, ya me entiendes, pero por la otra también los boxeadores. Sí, Salas tiene muchos boxeadores, que eso es muy difícil y complicado, mantener tantos boxeadores a la misma vez. Y están boxeadores que pagan X cantidad, otros que pagan mucho más. Y cada vez que le sale una oferta, como supongamos en Inglaterra, en cualquier país a los que él viaja, señor, hay mucho dinero por medio. Entonces, él no puede decir que no a una oferta de esa. Y el que le pida que diga que no. Exactamente, ya me entiendes. Y ahora, para mí, y con el mayor respeto, la mayor responsabilidad
de que el boxeador viaje con su entrenador hacia donde él vaya es del manager. Sí, no, pero aquí es donde voy. Y no voy a mencionar nombres para no caer en comparaciones, pero yo conozco otros entrenadores que montan a su equipo. Sí, sí. Si tienen una pelea en Checoslovaquia, montan a su equipo, sí. O por lo menos los que tienen peleas próximamente, y se los llevan a Checoslovaquia con ellos a entrenar. Y le exigen a los managers, no, fulano tiene que irse conmigo a entrenar. Ahí es donde está el problema. A lo mejor falta hacer eso. Pero yo como boxeador, si yo soy boxeador y estoy entrenando con Salas, y yo sé que dentro de 2 meses voy a tener una pelea, que para mí todas mis peleas son importantes. Yo no dejo de tener una pelea tu importante. Tu última pelea fue la y más entonces, importante. Exactamente, todas las peleas son importantes. Y yo veo que Salas se me va a ir a Japón y va a estar 1 mes por allá. Yo sé que voy a estar 1 mes sin Salas. Yo lo siento, pero yo me siento a hablar con mi hermana y le digo, ¿me mandas para allá o buscamos a tu entrenador? Pero yo tengo que estar con él ahí si de verdad queremos tener los mismos resultados que tenemos hasta el momento. Tengo que estar ahí con él. Y el manager me tiene que pagar a mí el pasaje y la estadía allá para yo estar junto a Sala. Porque si no, ¿qué papel estamos haciendo? Entrenamos. Le estamos pagando a Sala. Le estamos pagando a Sala como entrenador principal. Y entonces estamos entrenando con el asistente. ¿Qué estamos haciendo, no, señores? Y ten en cuenta. Y entonces el asistente está haciendo sueldo de asistente cuando en realidad es el que está cubriendo todo. Entonces hay que tener los puntos bien claros. Por eso ahorita cuando yo le mandé el mensaje a Leduán Bartelemí, se lo dije. Señores, hay que ver. Están pagando a Sala como primer entrenador y están siendo entrenados por su asistente. Entonces tenemos que ver bien las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos estamos viendo bien. Algo está fallando. Así que se los dejo de tarea. Pónganse bien. Yo siempre, y pueden estar convencidos de eso, nosotros, boxeocubano.com. Señores, lo último que querríamos es que perdiera uno de nuestros boxeadores cubanos. Al contrario, queremos que ganen, porque ganando ustedes, nosotros vamos subiendo escalones y nos vamos posicionando a nivel mundial en una posición muy importante. Y es lo que todos estamos buscando. Pedro, nosotros cuando llegamos a él a la cartelera, ya este es el último punto, no vamos a hablar de Mike Pérez hoy, vamos a hablar de Mike el jueves. Cuando llegamos a la cartelera y vemos esa ficha que decía Cuba versus México, a mí por lo menos me dio emoción, porque yo sé la importancia, exacto, que tiene competir, exacto, contra México. Exacto. Estábamos compitiendo contra México ayer. Eso es lo que decía, exacto, la ficha. México, Cuba. Así, México, México, así lo estaban Cuba, vendiendo ellos. Cuba, y señores, ayer, debido a que no había mucha gente en la cartelera, porque estaba así prácticamente mismo, vacía. Podemos decir que por primera vez habían tantos cubanos como mexicanos, solo porque sí, no había mucha gente en la cartelera. Exactamente. Pero había tantos cubanos como habían, y se sentía más los gritos de Cuba, Cuba, que los de México, México, no, México. Que tú puedes estar seguro que un cubano cuando va a gritar, grita 3x3 mexicanos. Me lo vas a decir a mí, yo he perdido la voz, con Iván Jiménez. Yo perdí con los tres, con todo el mundo. Para cuando peleó Leduán, yo no tenía voz, yo la perdí con Iván Jiménez. Pero, anoche perdimos contra México, 2 peleas seguidas. Porque, señores, yo vi a Leduán a perder. Eso no fue un empate. Yo le di gracias a Dios por el empate. No, porque sigue invicto. Claro. Y dije, wow. Qué bueno que un, gracias, que un boxeador cubano. Y fui el primero cubano en aplaudir, porque entendí las consecuencias del resultado. Entendí lo que habían hecho los árbitros. Yo aplaudí fuertemente. Y, señores, yo recuerdo que cuando yo aplaudí, todos empezamos a aplaudir. Sí, sí, porque no podíamos quedarnos como, cuando sabemos. No, cuando tú estás en ese momento ahí. Por supuesto que tú, yo por lo menos me alegro que un cubano por lo menos tiene el beneficio de que le hagan lo que no le hacen a ningún otro cubano. El que tiene padrino se bautiza. Ahora bien, tenemos que ser sinceros. Yo no puedo ser justo con Canelo y versus GGG y venir aquí y entonces no ser justo también. Para mí no es mexicano. Exacto, también. Y para mí pudo haber ganado Iván Jiménez y pudo haber ganado Leduán. Yo vi el empate bien, ¿sabes por qué? Porque mira, los cuatro Oye, primeros Pedro, rounds. Leduán le dieron. Pero déjame todo hablar, pero es que esto se califica por round, no por golpe. Es que la mayoría de los déjame asaltos. Hablar, los golpes, déjame hablar y verás que me vas no a dar grite, la razón. Pero no, no me grites. No me grites. Déjame hablar y verás que me vas a dar la razón. Mira qué fue lo que pasó. Los cuatro primeros rounds, Leduán los ganó bien. Hasta ahí tuvo aire. Okay. Esos cuatro primeros rounds los ganó Leduán bien. Ya después le llegó el cansancio y es verdad que 5, 6, 7. Y el 8, que fue donde Leduán se empezó a mover con la mano adelante, lo ganó Leduán. Ese asalto lo ganó Leduán. Ya hasta ahí fueron 5 rounds. Es verdad que después del 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, los perdió de la calle, porque ahí fue donde empezó a recibir golpes con el cansancio, con todo lo que le llegó. Pero créeme que el 1º, el 2º, el 3º, el 4º, hasta el 4 los ganó Leduán y después el 8. Fueron 5 rounds para Leduán. Y eso tú puedes estar seguro que en boleta y a donde quiera que vayamos, ese va a ser el resultado. Yo lo vi igualito que tú. Yo creo que Leduán ganó hasta el 3º. A lo mejor el 4º lo vi muy parejo. Sí. Pero hasta el 8º, 9º asalto se los dio. Igual yo. Pero hubo un round que fue en el 8. Mexicano, exactamente, 5 y 5. Porque fueron de 10 rounds. En el 8
fue cuando Leduán, ¿te acuerdas? Que salió a moverse y movió el ya y empezó a darle ya y se empezó a mover. Ahí en ese round lo ganó Leduán de acá. En ese round él empezó, ahí fue donde cogió un poco de aire. Se empezó Nosotros a lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es algo que yo no, nunca hemos hecho. Tenemos que empezar a hacer el scoring asalto por asalto. Si estás grabando, no, no. Si tú no, puedes no, recibir no, 300 no, golpes en un round, no, padre, yo, round no, no, me, 10 a tú 9. Me explicas eso y me haces lucir como un idiota. No, yo no, sé no, cómo para funciona. Ti. No, yo es sé. Que yo no estoy explicando lo a ti, que te estoy digo explicando a las es que personas que están ahí. Yo sé cómo, yo sé cómo funciona. No, Luis se molesta y todo, se siente insultado sin darle bolseo porque. No, porque yo sé cómo funciona, pero lo que te quiero decir es que anoche perdimos contra México 2-0 y lamentablemente fue bajo las manos del mismo entrenador. Y la culpa no es de Cepillo, la culpa es de los boxeadores y de la esquina, del entrenador. No, señores, es rehabilitarlo. Sí, y lo más importante, yo no sé si lo harán de verdad, yo no sé si toman esto como experiencia, no sé si no les gustarán ver los errores que cometieron, no sé si no les gusta verse cogiendo golpes, pero señores, hay que coger el video de esa pelea, el equipo completico, sentarse y poner el video a rodar y decirle, mira lo que pasó. Porque cuando un boxeador se ve lo que hizo, créeme que él interioriza todas las cosas malas que hizo en esa pelea y trata de hacerlo mejor. No sé si cada vez que terminen una pelea hacen ese trabajo, pero hay que hacerlo porque tienen que darse cuenta de los errores que están cometiendo. ¿Qué actuación te gustó más la de anoche? ¿La de Iván? No, definitivamente la de Iván. Definitivamente la de Iván. Nunca lo había visto Iván, pelear en vivo. Yo te comenté sobre él. Nunca lo te había dije visto. Que me gustaba su agresividad. Sí. No me vi faltó, esa agresividad le faltó, ayer. Exacto, le faltó contraatacar. Ya que tomaste el boxeo de riposta, pues en vez de ripostar con dos golpes, tenías que haberlo hecho con más de tres. De tres a cuatro golpes cada vez que lo hiciera. Y señores, una cosa que eso sí no me gustó para nada. No te puedes dejar arrebatar el round en los 10 segundos. Si él no tira, pues tírale tú. Pero créeme que los jueces ven eso cada vez que avisan 10 segundos. Señores, pregúntense. ¿Ustedes creen que avisan 10 segundos? ¿Por qué? ¿Para que el boxeador sepa que se está acabando el round? ¿Le dan los 10 segundos eso para qué? Señores, te dan esos 10 segundos para que tú interiorices que ya tiene 10 segundos para tirar los últimos golpes de la pelea. Néstor Leal quiere que comencemos a hablar de Mike Pérez. Señora, a partir de mañana vamos a hablar de Mike Pérez, que por cierto pelea este sábado. Hay pesaje el viernes, mañana hay conferencia de prensa. Vamos a pasar todo eso en vivo por la página, vamos a compartir los enlaces. Yo estoy de vacaciones, eso no va a poder, no va a ser igual que como pasó con Doticos, inclusive esta pelea, pero vamos a estar cubriendo la pelea de Mike Pérez, que va a pelear este sábado. Pero hoy tenemos que hablar de lo que sucedió anoche. Por último, Pedro, ya para terminar el programa de hoy, a mí me gustaría reiterar una vez más que, por lo que a mí me toca, pido disculpas y estoy dispuesto a dar un nuevo comienzo por los lectores. Yo indiscutiblemente vuelvo y repito, señores, yo no voy a hacer eco de algo mal hecho. No se debe hacer eco porque lo que estamos buscando es unión. Y ya lo que pasó, pasó. Realmente no tengo ningún problema. No voy a sentir rencor ninguno. No soy una persona rencorosa. Al contrario, yo lo sigo estimando mucho. Esto yo lo voy a dejar a un lado. No me voy a hacer cuenta que no pasó. Que realmente no sintió lo que dijo ayer y que se dejó llevar por el mal momento en que estaba pasando. Pero yo sí estoy en todas las condiciones de abrazarlo, de darle un saludo bien fuerte, hermano. Y la verdad, no tengo problemas con Sala. De eso pueden estar seguros, completamente convencidos. Vamos a dejar a la gente con una nota positiva. ¿Qué fue lo mejor de anoche? La mejor experiencia que tuviste. No, la mejor noche. Experiencia fueron las muchachitas. Ah, no. Para mí fue cuando Miguel Díaz nos pasó por el lado. Miguel, pestapata. Señores. Willy, está que Miguel no se aguanta. No se aguanta. Miguel Díaz es un entrenador argentino que vive aquí en Las Vegas. Y un saludo para Carolina, nuestra amiga argentina que siempre nos un beso, apoya. Esto no tiene nada que ver contra los argentinos. Esto es contra Miguel Díaz en específico. Miguel Díaz, ni yo ni Pedrito simpatizamos mucho con él. Se lo juro, el tipo es un... Es una persona. Pero es una persona mayor que es una persona mayor que oye, que lleva muchos años, muchos años, museo, mucha experiencia. Años, pero mucha bueno, experiencia, sí, siempre que yo le puedo tirar una pullita, yo se la tiro. Y me pasó por al lado a él cuando yo estaba grabando el video. Oye, y como estaba caminando por el lado mío, yo no sé de dónde me salió. Que cuando estaba delante de mí, le grité altísimo, Miguel, peste a pata. Pero alto, y Miguel se viró. Y Miguel se viró. Aquí en la vida. Pero yo me hice, como una persona mayor, yo me hice disimular y seguí grabando el video. Y se le quedó mirando a Pedro.
y a Ley. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo me estaba fuerte la risa, señores, de verdad. Y después pasó como 3 o 4 veces a ver si nos atrevíamos. A ver si le hundíamos a decir, tú estás loco. Tú estás loco. Oye, señores, este es Boxeo Cubano con... Gracias a todos ustedes por la sintonía. Espero que de una u otra forma le saquen provecho a lo que estamos haciendo. Lo hacemos con muchísimo esfuerzo. No es gratis, pero no nos pesa para absolutamente nada. Así mismo es, señores. Pues nada, pendiente. Recuerden que vienen muy buenas peleas. Y estamos con Mike. No hablamos de Mike en este programa porque teníamos que hablar de lo que había sucedido ayer. Pero mañana no es jueves. Es jueves. Es jueves. Estaremos jueves. Nuevamente. ¿En qué lío me he metido? Wow. Se me olvidó llamarlo de Juan y García. Me dijo, llámame que quiero hablar de la pelea. Ay, mamá. Ay, ay, ay. ¿Por qué no lo llamo ahorita? Se me olvidó llamar. No, es que me llamo. ¡Ah! Ahora mismo le estoy diciendo a la gente que se me había olvidado llamarte. Ya nos estábamos despidiendo y le estaba diciendo a la gente que se me había olvidado llamarte. Dime, ¿qué te pareció rápidamente? Porque ya nos íbamos ya. ¿Qué te pareció la pelea de anoche si la viste? Sí, la vi retransmitida. Giovanni, oye, qué pena, compadre. ¿Qué este momento hablando de ti, tú llamas? Pésimo, muchacho. Ese Walter Licito no tiene perdón de Dios. Pésimo, pésimo. No tiene perdón de Dios, oye, ¿verdad que tú no te ríes? Una presentación, vaya, pero horrible. Yo, Juan, qué anticubano tú eres, compadre. No, compadre. Eres compadre, un bofe, la verdad. Compadre, mire, es por ese tipo de pelea así, es que los mexicanos se hartan burlándose del boxeo cubano. Ese boxeo que presentó Bartelemí no tiene nada que ver con la escuela cubana de boxeo. Ese muchachito, tú lo llevas a Cuba y es un provincial, le caen a piñazo. Pero Giovanni. Ustedes saben lo que estoy hablando. Es un provincial. Ese muchacho puede ganar. Leduán Bartelemí lleva meses entrenando con el mejor entrenador que ha dado Guantánamo. Oye, mira, Willy, ese muchacho tiene que coger un año entero y no pararse un ring un año entero y dedicarse a hacer escuela de boxeo y escuela de combate. Escuela de boxeo, escuela de combate. Porque él salía a pelear de nuevo, la próxima pelea me voy a apostar todo lo que yo tenga en su contra. Vea. Próxima pelea el pie, vea. Yo, Juani, que no te escuche nunca, porque lo que te... ¡Ay, muchacho, de la gana! No, que me escuche quien sea esa presentación de él ayer, y no la de ayer. Hace 3-4 peleas atrás, que la plaga del palameño la perdió, y la de ayer la perdió, vaya. Oye, él está por dichoso que te invito todavía. Yo sabía que por alguien se me había... Por eso Willy se la había olvidado de amarte. Giovanni, ¿vas a venir mañana al programa? Sí, mañana sí voy, mañana, pero mañana no vamos a hablar de Bartelemí, por favor. Vamos a hablar de los boxeadores que valen la pena, de Maicé, de Ortico, de la gente que pone en alto el nombre del boxeo cubano. Giovanni, no Giovanni, ¿tuviste la cartelera ayer? Bueno, sí. ¿Qué te pareció Iván Jiménez? Iván Jiménez. Iván Jiménez peleó bien, peleó, la pelea podía haber sido para un empate, pero yo creo que dejó escapar unos rounds ahí, perdió el muchacho, pero se bajó. Pero te gustó cómo peleó. Mira, a veces perdiendo se gana, Willy. Ese muchacho yo lo voy a ver de nuevo. Yo pienso lo mismo. Un chamaquito muy profesional, muy tiene todos los requisitos. Donde quiera que pelee, voy a verlo y voy a apoyarlo, el muchacho ese. Coño, pero yo, Juani, la verdad que me has dejado frío, me erizo. No, Giovanni viene, muchachos. Dale, Giovanni, nos vemos. Señores, boxeocubano.com, gracias a todos por la sintonía. Giovanni en la línea telefónica, Pedro Toledo al lado mío. Hasta la próxima, señor. Hasta la próxima, que es mañana solamente Mike el revés de Pérez. Mañana Mike Pérez. Por favor, Mike Pérez nada más, por favor. Seguro que sí, mañana Mike Pérez. Buena esa mañana, señores. Nos vemos. El sábado Mike Pérez nos va a regalar una linda victoria. Despídete, Pérez. Estamos activos ya te despides, me manda a mí a despedir de nuevo.